La Asociación Femenina de Tenis, por sus siglas WTA, anunció que Guadalajara albergará el torneo de maestras, el cual reúne las ocho mejores tenistas del año y que estaba previsto para disputarse en la ciudad de Shenzhen, en China. Esta competencia, que no se puede llevar a cabo en el país asiático por la situación de la pandemia y la cancelación de la gira asiática, volverá a jugarse en Shenzhen del 2022 al 2030. Este será el segundo torneo que se dispute este año en Guadalajara, después del WTA 250 del pasado mes de marzo, que ganó la española Sara Sorribes. En esos momentos, Ashley Barty lidera la clasificación que da acceso al torneo, seguida de Harina Zabalenka, Barbora Klesikova, Carolina Pliskova y Gaciatek. María Zacari, Naomi Osaka y la española Garviñe Muguruza. Guadalajara albergará tanto la prueba individual como la de dobles y las fechas exactas serán anunciadas en los próximos días en una rueda de prensa. Para Señal Deportiva, Ricardo Sotelo.